A la convocatoria de Ópera Prima en Movimiento respondieron 235 jóvenes entre 16 y 22 años procedentes de todos los rincones de la República Mexicana. Y para conocerlos, fuimos a Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, donde nos dimos a la tarea de descubrir su pasión. Después de registrarse, el siguiente paso fue acudir a una audición. Chequen esto. Porque es un medio donde puede ser libre, o sea, no siento que pueda ser libre de ninguna otra manera, como que, o sea, es un medio de expresión que, como no se puede expresar con palabras, es, no sé, como muy intenso. Pues nerviosa, porque veo que tengo compañeros muy, no sé, muy preparados. Y es algo muy bonito para que las próximas generaciones ya tengan una noción de lo que es la danza. Decidí inscribirme porque me encanta bailar y son muy pocas oportunidades las que hay aquí en México. Como que en el medio empezó a sonar la voz de que iba a haber audiciones y todo. Dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pues me llena el alma completamente. Es lo que más me gusta hacer, es la pasión totalmente. Bueno, yo empecé a bailar cuando tenía 5 años, más o menos, 5 o 6 años, y empecé en la Casa de la Cultura de León, Guanajuato. Hay algo más allá, o sea, a la hora que estás en el escenario, si realmente logras entregarte, es lo mejor que te puede pasar. Bueno, me imagino adentro echando relajo y aprendiendo mucho. Lo vi en un promo. Por una tía que estaba viendo el Canal 22 y me dijo, te voy a inscribir a un concurso que va a haber de danza. Soy de Reynosa, Tamaulipas. De Nuevo Laredo, Tamaulipas. De San Luis Potosí. Saltillo. Hace una oportunidad muy
presentado dos veces en la vida. Siento que ya tengo muy poco tiempo porque ya tengo 21 años. Ya tengo 22 años, empecé a soportar. Entonces dije, no, pues es mi oportunidad y hay que aprovecharlo. Porque esto es lo que quiero hacer en mi vida y... Dije, ya quiero estar ahí. Ya después de aquí vi contra cuántas personas competía. Y es una larga historia de por qué me involucré en la danza. Empecé desde los 5 años, desde que tenía 4 años. Me gustó mucho cómo bailaba, lo que transmitía, lo que me hizo sentir a mí. Empecé desde chiquita. A los 17 años. Entonces, hoy iniciamos. Esta es la primera audición. Este tipo de programa. Y dije, no me la puedo perder. Pensé que era un buen momento para desarrollar mi carrera. Me quiero quedar. Fueron días intensos de duro trabajo. La audición fue dividida en tres fases y en cada una iban siendo eliminados varios aspirantes bajo la experta evaluación de un jurado. ¿La motivación? Pues llegar a ser un gran bailarín, pero también los estupendos premios que iremos presentando. Por ejemplo, el cuarto lugar recibirá una beca de un año con un monto mensual de 25 mil pesos otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Nada mal, ¿verdad? Al regresar, les mostraremos las emocionantes jornadas de audiciones.